Hola, ¿qué tal, chicos? Este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet. Ayuda en la casa, hijo de... Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu vuelta al canal. Es el emperador, son tu vuelta en un episodio de Castlevania, Aria of Sorrow, Yutsuki, Fantasy Castle... No me acuerdo. Básicamente es el Castlevania del castillo invertido. Por alguna razón, Julius nos sigue atacando aquí, que no le voy a hacer caso. Simplemente voy a avanzar hacia el siguiente nivel. Vamos a ir a derrotar al final de una vez. Bueno. What? Empieza al revés. Bueno, empieza un poco distinto el Chaotic Realm. Aquí está el punto guardado. El episodio anterior estaba hablando del tema de poco a poco evolucionar el canal. Bueno, no evolucionar y cambiar el canal, sino cambiarlo a otro tipo de contenido. Porque siento que también el canal está estancado, chicos. El canal está un poco estancado. Y la verdad me siento incómodo. Siento que no estoy haciendo absolutamente nada en el canal. Como está estancado, siento, estoy haciendo contenido y no está generando nada ni vistas. O sea, está siendo completamente pasando sin pena ni gloria. Ok, es como un boss rush, ¿eh? Joder, puta. Es como un boss rush esto, ¿eh? Se acaba de cambiar esto como un boss rush. Estará interesante esto para subirlo al canal. El momento de subirlo va a ser el boss rush del jefe final. Pero ya es el último episodio, lo más probable es. No creo que haya otro boss que realmente nos vaya a intentar detener, avanzar lo más rápido que se pueda y destruirnos. Ahorita quiero ver si hago un randomizer para dejarlo preparado poco a poco y dejarlo subido. Pero yo creo que esto sería lo último de la serie. O sea, lo más probable es que termine. Termine, ¿cómo se llama? La serie ya. O sea, lo siento. Y lo estuve comentando. Creo que en un directo lo platiqué. Que quería. Yo creo que iba a dejar de hacer esto. Por el tiempo que tomaba y todo. No, pero peor, ¿por qué lo vas a dejar? Por lo mismo, chicos. Lo repito. Es mucho tiempo. Esto parece más un trabajo para mí que un hobby. Y me desespera, me revienta la cabeza. Me espera un montón y a veces no se publica nada. Tenemos un desgraciado de estos. Es que, ¿por qué me que pega todo el mundo? Y aparte, en directo me la paso mejor. En directo me la paso mejor. O sea, en directo ya simplemente es dar hacia adelante y tratar de terminar. O sea, es pasarlo bien, divertirse, platicar, charlar. Que es mucho más cómodo estar platicando con una persona y no simplemente con el aire. ¿Por qué valores chingas? Ay, son cuatro valores. Me da risa porque son todos los bosses colocados como le salió de los cojones al creador del mod. Cagaste, puto, no me vas a poder detener. Vamos por buen camino, estoy seguro, porque aunque estén viendo los enemigos, estamos avanzando rapidito. Lo que estoy seguro, sí me pasé un punto guardado, aviso. Que pueda haber aquí enemigo. Ay, no, me tengo que poner escula, por favor. Déjeme en paz, quiero avanzar. Pero así es el tema, lo siento, muchachos. Pero no, en peor, capaz que luego me vuelve, ¿cómo se llama? La chispa. Y volvemos a lo normal, que sería lo más rentable y lo más inteligente. Pero, por ejemplo, como les digo, si en una hora, si en cinco, por ejemplo, ahorita me pongo a hacer esto. Por ejemplo, estoy gastando media hora. Ahorita grabo, no sé, un episodio de 5 minutos. Genera más vistas. E igual, no por las vistas en general, sino que puedo dedicar más tiempo a generar otro tipo de contenido que tengo ganas de experimentar también. No es el contenido que mucha gente vaya a ver, pero quiero intentar experimentar un poco. También por los... o sea, es que también es monótono. Es como cuando es algo monótono, como en tu trabajo. Te enfadas de un trabajo que es muy monótono, es lo mismo. Es el mismo tema. De que se vuelve tan monótono algo que dices, igual es lo mismo de siempre y te termina enfadando. Que es lo que está sucediendo, siento, con parte del canal. Más que nada es la sensación de estancamiento. El típico meme de mamá. Siento que la vida no avanza, siento que soy estancado. Un montón de cosas. No me acuerdo cómo va el meme exactamente. Mira cómo se para el juego, Mira cómo pega un lagazo porque acaba de sacar un montón de objetos. Me cago en la puta. Se quita, señora. Se quita, por favor. Gracias. Tengo un poco de prisa. Quiero matar al final y ponerme a hacer el sexo. Pero este año es el fin, yo creo. Este es el año de intentar cambiar un poquito las cosas. A ver si puedo. Por la falta de tiempo no puedo. El siguiente año no sé cómo va a estar el trabajo. Que cada vez se vuelve más complicado. Más y más complicado. Pero sí, va a haber directo siempre. Eso sí, no se preocupen. Los directos siempre van a estar todos los días. O sea, los putos directos siempre están. O sea, ningún problema con los putos directos. Pero con esto de pegarle 30 minutos grabando un episodio que lo van a ver 3 personas. Más aparte, editarlo, renderizarlo, subirlo y masturbarlo. Son horas y horas de perversión anal.
Aquí hay dos muertes que me la pelan porque voy a pasar. ¡Cuatro muertes, eh! ¡Les puedo ganar! Buen intento, ¿eh? No va a pasar. Que les puedo ganar, ¿eh? Estoy muy fuerte comparado con otros momentos. Te pone un montón de bosses. Me da un montón de risa porque el creador del mod piensa que esto es complicado, ¿eh? Esto es súper fácil porque tienes un Soma de nivel 50.000. Un Soma de nivel 44 reventando enemigos que te dan un montón de experiencia. Están como 5.000 de experiencia cada rato. Pues mira, no lo sé. El creador del mod como que no balanceó muy bien esto. Se nota que ya era lo último que estaba creando. Incluso te dan drops. Es que te dan, ¿cómo se llama? La mejora de vida. O sea, no les hacer nada. Hizo la zona del Chaotic Realm más sencilla de todas, yo creo. De las zonas más sencillas del Chaotic Realm. Se acaba de aventar el mes. No digo que también las haga difícil, sino que también, pues, como, joder, o sea, a veces hay que ver un poquito el diseño de nivel. En peor, porque no es un ¿cómo se llama? Un bot de este estilo, porque es mucho tiempo, chicos. No tengo tiempo yo. Lo estoy repitiendo ahorita, porque no lo he dicho en peor, porque no es tu juego mañana y yo. Joder, mañana. Para mañana no se puede. También puedo subir los videos ya a estos juegos, por ejemplo, los van a ser videos, sí, de subir para descargar este tipo de juegos, porque muchos tienen problemas para parchar el juego, que no es complicado, pero algunos tienen problemas. Voy a subir los juegos ya parchados, que los tengo cada vez que parchar yo otra vez, porque el mismo, donde están subidos en algunas páginas, están mal parchados. Me he dado cuenta muchísimas veces al momento de estar jugando con el mod, porque el mod se siente raro y de repente, es que en peor va mal, porque literalmente va mal el juego. Ahorita me acabo de poner la Succubo porque no tenía ninguna mejora y, bueno, ninguna cura, pero ya me acordé que tengo el poder de 800.565 pociones porque acabo de glitchar hace rato el juego. Bueno, ¿qué digo? En el primer episodio creo que glitchamos el juego, el segundo. Que había otra persona quejándose. Me dio un montón de risa ese comentario, ni siquiera lo contesté. Que dicen, peor, te estás quejando y la ves que te pasaste el juego. Empezaste haciendo glitches, pasándote el juego sin con trampa. Y yo, no mames, papá. El puto juego está mal diseñado, lo siento. Si te gustan los penes, disfrútalos, pero yo no. Yo si veo diseños raros, los intento romper por los putos loles. A ver, vamos a ponernos ahorita el poder de mi P. A ver, voy a ponérmelo más fuerte para pelear contra el el Draculón. Este hijo de su madre, el Draculón. Imagínate, no, papi, el Draculón yo soy. A ver, no voy a hacer nada de esto. Voy a, yo creo que equiparme. No tengo, en serio, no tengo ninguna. Ah, sí, Manticore. Tengo Manticore para intentar matarlo rápido. Black Clock. Voy a ver qué tiene más ataque ahorita. Y me voy a poner que tenga más ataque. La Versing sube mucho la defensa, pero no sube el ataque. Pero para terminar esta serie, ahorita ya tranquilamente con el corazón en la mano. No te gastes el MP, papi, no están baratos. Se viene boss final, eh. Qué bugazo, eh. Qué bugazo, eh. Se acaba de entrar un bugazo de puta madre, eh. Chicos, no veo nada, eh. No bromeo, no estoy viendo nada. Tiene tan feo la coloración es tan fea que no veo nada. No sé ni dónde estoy, eh. O sea, los colores se ven tan mal que no sé ni dónde estoy. Ah, cabrón, el demonio. Chicos, ¿vieron eso? Ya lo había matado y volvió a aparecer. Yo no sé. Yo no sé qué pasa con este juego, pero está raro, ¿eh? Ven, chicos, cosas raras, cosas marihuanas, ¿eh? De los videojuegos. Listo. GG easy. A la primera, ¿eh? Veamos también esta cosa está invertida. Que no debería estar invertida. Este bot no debería estar invertido, debería estar normal. Porque estamos en una zona que puede ser arriba o abajo, sí, está bien. Me caches en tu madre, Wex. A ver, no tengo nada que me suba el ataque más. Hit Hunter. Uy, el Tritón, 16 puntos, se me olvidaba. A ver. Me voy a gastar aquí una Mind Up. Y me voy a poner la habilidad del Valkyrie. Me cago en Dios, son 2, ¿eh? En el Kaizo, ¿verdad que eran 2 también? No me acuerdo. Que pa. Dios mío, No, me muero. Es que me muero. Ah, pero tengo un montón de posibilidades. Estoy terco de que me voy a morir, Quito una barbaridad, por cierto. Quito muchísimo más de lo que esperaba. Me encanta como de repente los putos enemigos se mueven de una forma súper rara,
Me descuido tantito y me están quitando 30.000. Mira, ahí va otra vez. Mira eso, es que mira eso. Es que mira, esto está mal programado en parte, o sea, incrementó un poquito la velocidad de los ataques, que no es el problema. El problema viene siendo como atacan. Qué rarito. Qué easy, Vocecito facilito, para la casa. Me parece ese episodio de 10 minutos. No se arma, pero de 10 minutos no da tiempo de hacer absolutamente nada. ¡Los muebles, papi! En peor, ¿por qué estás tan serio? Es que estoy tranquilo, chicos. Estoy relajado ahorita. Pero he estado muy cansado estos días. He estado reventadísimo. La cabeza, o sea, física y mentalmente he estado cansado. Y es un SIDA eso. Soma, espero que realmente sientas por atrás cosas ricas. Pero yo siempre te amaré. Bastante fácil este mod, Tal vez que está impuesto a que el puto Castlevania fuera una barbaridad de difícil. Este fue bastante sencillito. A ver, voy a hacer un mod de posiblemente. ¡Wow! ¡Qué bonito! Mira, mira cómo parpadea, Te está pegando un infarto. Lo que no sabes es que está viendo. Está muriéndose ahí, Soma. Básicamente le está pegando un infarto. Lo que está viendo ahí es que la luz está desvaneciendo de sus ojos. Está. ¡Uy, cabrón! ¡Me muero, cabrón! Y súper rápido, Te mueres a la tiesa. Pero bueno, chicos, terminamos la serie de Castlevania Jutsuki, No Fantasia, Masturbación, Pokémon 3. El final de la serie es bastante sencillito. El juego está roto, está fácil de romperlo. Este mod no me gustó mucho, Personalmente este mod tenía buenas ideas al principio. Como siempre, la mayoría de los mods, que algunos están bien hechos y otros no. En este caso, varios mods, y como siempre en los mods, pasa de que inicias fuerte y luego poco a poco se va desinflando el juego. Como que el men al principio tiene buenas ideas y como que ya está a la mitad del desarrollo, ya no tiene una buena idea y de repente empieza a colocar cosas nada más por colocarlas porque no se le ocurre absolutamente nada. Pero pues son cosas que pasa con creadores de juegos, pasa con creadores verdaderos de, bueno, diseñadores de juegos conocidos. Y de juegos conocidos también, que de repente se quedan sin ideas y pues se nota, aquí se nota muchísimo, pero no pasa nada, no es tan grave. Así que bueno, chicos, muchas gracias por haberme acompañado en esta serie de Castlevania a Jutsuki no Fantasia Castle. El siguiente episodio, pues no sé cuándo va a ser. Ahorita voy a grabar los dos videos estos también de cómo descargar dos juegos, que me faltaron también subirlos. Voy a subir a Mediafire, que ya los tenía más o menos colocados. Varios videos se me borraron porque no me di cuenta, eso me ofuscó bastante el día de anteayer, creo que fue. Pero bueno, chicos, no pasa nada, así que ya se les olvidó apoyarme con un rico y suculento like. Suscríbete a mi canal suscrito, dale click a la campana para que te lleguen notificaciones cuando directo. Sígueme en Twitch, abierto todos los días, sígueme en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, en la descripción de un directo. Chicos, y nada más, pasando en peor, que tengan un excelente día. Nos vemos en el siguiente video, chicos, nos vemos mañana. O pasado, no lo sé. Pero lo voy a hacer en directo de sí o sí. Hasta pronto, muchas gracias a los miembros del canal que son los siguientes. Nos vemos.